Wow. Hello. Hello. Hola, chicos. Bueno, pues ya habéis visto la primera parte del recorrido, no la voy a hacer toda porque tengo muy poco tiempo, si tuviese más tiempo la haría toda, ¿vale? Pero simplemente salí para hacerme una idea, mañana trataré algo más en plano para no subir y cargar más las piernas porque ahora cargaremos también al bajar, entonces no me interesa estar, digamos, muy dolido de piernas, ¿vale? Bueno, lo que en un principio yo pensé que era una carrera dura, yo sabía que por los números era bastante dura, aún así, aún siendo corta, es algo que para mí es brutal. Las inclinaciones que hay aquí son espectaculares. Lo que pasa es que no tengo un inclinómetro, pero os podéis hacer una idea. Eso que está ahí es un telesilla, estos que te suben para arriba y luego vienes por aquí esquiando, ¿vale? Pues tenemos que ir, esto es parte del camino, ya he hecho otra parte allá. Bueno, fijaros, cada teta de esas son 2000 y pico metros. Evidentemente la temperatura ahí abajo es muy distinta a la que está aquí arriba. Yo he venido, fíjate, en mangas y camisas, es verdad que estoy sudando, pero el vientecillo este que está corriendo, ya te empieza a hacer frío, te empieza a dar frío. Es por la tarde también, no ha coincidido
no ha coincidido por la mañana, a ver si mañana podemos salir también, ya te digo, a rodar algo más en plano, ¿vale? No me gusta exponerme tanto antes de la carrera. Y tendremos que llegar a una cima para que sea una idea parecida a aquella que está arriba. A ver si acaban los pinos estos, llega el monte, llega el risco pelado, o sea, la piedra pelada. Y es brutal, es brutal. La inclinación es brutal. Es brutal, sinceramente. Es que, o sea, te tienes que aguantar así. Bueno, aquí no es tanto, ¿no? Pero ahí arriba, que venía de ahí arriba, tienes que aguantarte con el pie porque si no sales rodando. Está tremendo, está tremendo. Bueno, es normal que esto sea así porque estamos, chicos, estamos en Alpes. ¿Qué queremos? Pues los Alpes son Alpes. Para mí lo novedoso es correr en alta montaña, ¿vale? Yo en Canarias he corrido en montaña, sí, con bastante inclinación. Nunca como esta. No he subido nunca una montaña, un recorrido que tuviese tanta inclinación. Hay una zona en Tenerife, es más, una carrera en Tenerife que se llama el Asomadero Trail, que tiene unas rampas de inclinación bastante tremendas. Pues yo diría que está por encima del Asomadero, pero es todo el rato, ¿sabes? Todo el rato. Entonces tienes... la carrera esta voy a tener que regular bastante, pero bastante, salir muy tranquilo para que te queden fuerza en estos, pero fíjate los pechos, pero niña, pero es que es una cosa, es que me gustaría que estuvieras aquí para que lo pudieses ver. Entonces por aquí para arriba toca caminar, aquí no, es que es una tontería correr. Aunque puedas correr, es una tontería, tienes que caminar mucho, muy agazapado, ¿vale? Y tirar para arriba, o sea que, chicos, vamos bajando para abajo, os haremos un par de tomas otra vez y ya está, ¿vale? Y así vamos subiendo vídeos y para que veáis un poco el recorrido. El día de la carrera me estoy pensando si traer la cámara, me la voy a traer y grabaré aunque sea extenuado, ¿vale? Mis extenuaciones. Aquí os puedo hacer una idea cómo es el valle, mira, ¿ves? Es un valle bastante cerrado, son montañorras para arriba, ya te digo, cada teta son 2000 y pico metros para arriba alto, y entonces es bastante cerrado, con lo cual la cota de altitud no es muy alta, pero lo que es la inclinación de la montaña es terrorífica. Yo no sé, yo creo que tendría que, por ejemplo, la montaña que yo tengo más o menos cercana en Alemania para en mi zona sería la Tech. Y yo para encontrar esta inclinación, para yo trabajar este positivo en la Tech, tendría que subir cada vez que tuviese que salir a entrenar, pues yo qué sé, 10 veces aproximadamente. Vamos a ver si mis piernas recuerdan esas subidas por Valle Gran Rey, ahí en La Gomera, ahí esas subidas que tienen una inclinación muy similar, lo que pasa es que la tierra es completamente distinta, esto es un sendero, fíjate, esto es como correr en un campo de fútbol, coño. ¿Entiendes? Ahí arriba se pondrá un poco más chungo, porque ya entramos en montaña, pero correr por aquí es muy, muy fácil. Pero las inclinaciones son muy similares. Lo que pasa es que las rampas no son tan largas. Ahí está, se me acaba la montaña antes. Ahí está el problema. Pero bueno, a ver si mis piernas tienen un poquito de memoria y aguantamos un poquito y podemos por lo menos salir y disfrutar la carrera. Hay que tener cuidado aquí también, porque estamos en la época de las garrapatas, ¿vale? Aunque veáis esto verde, aquí en norte de Europa, pues... llegando de verano las temperaturas suben y hay garrapatas por todos los sitios, hay que tener mucho cuidado con esta historia, ¿vale? Incluso hay una vacuna por ahí, creo que hay una vacuna, bueno, no sé, algo así me pareció entenderle al médico. Ya que estamos aquí, vamos a hacer un poquito de turismo para que la gente se entere. Mira, estas son las famosas casitas, son como granjas, ¿vale? Donde viven los granjeros, creo que algunos viven aquí o si no vienen aquí a cuidar sus vacas, ¿ves? Ahí arriba hay unas vaquitas. Tienen que tener buenas pezuñas, porque si no se caen para atrás. Me imagino con el meneo que se peguen en las pedazos de cuesta estas que hay aquí, me imagino que la leche tiene que salir merengada ya, o yogur directamente por la teta. Y ahora es que cosa tan bonita. Hay varias ahí. Aquello blanco, que no sé si se logra ver en las imágenes, aquello blanco que se ve allá es agua, ¿vale? Es una explosión de vida, tío, que hay aquí, que es una cosa extraordinaria. Es de las cosas más bonitas que yo... Bueno, de momento, es el paisaje más bonito que he visto en mi vida. De verdad. Yo adoro mis Islas Canarias, adoro mi tierra natal, pero lo que no puede hacer uno es cerrarse los ojos al mundo, ¿vale? Y esto es algo para la gente que le guste el trail, es algo paradisíaco.
No significa que sea mejor que mi tierra, pero es evidente que es precioso. Es precioso. Bueno, aquí veis la señalización de la carrera, ¿vale? Va hacia arriba, te lo señalizan bastante bien. Aquí veis, mira, viene para acá. ¿Ves? Esto es señalización de sendero. Tú dices, ¿qué sendero? Pues por ahí para abajo. Mira, ¿ves? Allí ves, la otra baliza, ahí abajo. O sea, esto es como un poco monte a través, tú búscate la vida, ¿vale? Entonces he venido siguiendo el GPS que está clavado, ¿vale? El Garmin me lo va montando clavado, ¿vale? Mira, mira qué bonito, tío. Mira qué bonito. Y luego mira el pedazo de pico roco que está allá. Aquello es un 3.000 seguro. Si esto es un 2.000, 2.600 me parece que es. Y este también otro 2.000 y pico. Este que está aquí. Fíjate. Imagínate lo que es levantarse por la mañana y ver esto. A ver, fíjate, aquí pues, para que el rebaño beba. Esto es muy típico en Austria, en las zonas de Bavaria también en Alemania y en Suiza. ¿Vale? Ahora vamos por ahí abajo, que la carrera, o sea, la carrera viene por aquí. ¿Ves? Esta es la señalización de sendero. En teoría baja por ahí, pero la peña baja por aquí. Fíjate, una bajada que no veas. Luego te metes en el monte de pinacos este y sigue. Pues digamos, por aquí va siendo similar a aquello que está allá. ¿Ves unos claros donde más o menos vas a acertar y luego el monte de pino y luego ya verás la montaña arriba completamente pelada? Y llegar hasta arriba. Y se acaba. Me pongo un poquito de música a disfrutar del pueblo, de la zona que está de lujo. Ok, chao.